Ah, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos, una vez más, por División Fútbol, por Primera B, por Sin Barrera, todas las páginas juntas, ustedes y nosotros, porque esto es la Primera B. Programa de la Divisional, que tiene como presidente al señor Rodrigo Osorio. Como siempre, en la conducción, quien les habla, Juan José Grimi. Director de cámaras, Sergio Bergini. Juan Enanitis en sonidos. Guionista, Juan Barbeito. Y la realización, René Rivera. Estamos completitos, ¿eh? Completitos. Qué rápido se pasa la semana, qué rápido se pasa todo. Y ayer terminó la quinta y pasado mañana empieza la sexta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y estoy contento que el viernes hace su debut en la Primera B en el campeonato 2023, obviamente. Un nuevo predio. Tenemos la próxima fecha y ya te la estoy pasando. Ya te la estoy pasando para compartirla con ustedes, porque hay algo que está muy, pero muy bueno. Vamos a ir con la próxima fecha. El día viernes va a comenzar. Lentini está jugando también con nosotros. Y el día viernes, ahora me apura. El día viernes, en el predio del CAR Bolivia, en Pasto Natural, Bolivia 2022, Máquina City enfrenta a San Felipe a las 13 horas. Y Estudiantes del Norte integrado con el local, Virginia. Con Virginia, ahí está. El sábado se van a jugar tres partidos en el Eduardo Vilarte, Nuevo Horizonte Canario a las 11, a las 13 después del almuerzo, Vancruz Piraí, Amboró, buen partido, ¿eh? Y a las 15 horas, Atlético Santa Cruz, Calleja. El domingo en el Eduardo Aguilarte, a las 10 de la matina, UEB estará enfrentando a 25 de junio, partidazo, a las 12, Potrero de Campeones, enfrentando a Nacional Cotoca, y a las 14 horas, Yapacaní, con Dios es amor, Golden Boy. Ahí está. Esa es la fecha, señores, de este fin de semana. Que está lindo, está lindo, está lindo, está bárbaro. Tenemos la tabla de posiciones, René Rivera. Las posiciones, ayer te las canté, te comenté cómo habían quedado y marca el camino el equipo de UEB. El equipo de la casaca blanca con números que no se alcanzan a divisar. Muchachos de UEB, los números, por favor. Por favor, porque no se alcanzan a ver. Vamos con la tabla. UEB marca el camino y está puntero con 13 unidades. Le sigue San Felipe con 12. Nuevo Horizonte con 11, Yapacaní con 10, Calleja y Virginia suman 8, Nacional Cotoca 7, 25 de junio y Canarios 6, Amboró y Atlético Santa Cruz totalizan 5 unidades, 4 para Dios es amor,
Estudiante del Norte Integrado y Potreros de Campeones, al igual que Vancruz, Piraí, tienen 4. Máquina Celeste suma solamente 3 unidades. Muy bien, venimos. Muy buena fecha, ¿eh? Muy buena fecha, partidos alentadores, partidos vibrantes. Se van a disputar este fin de semana y seguramente va a haber equipos que se van a tomar el trufi y se van a ir, se van a empezar a cortar. Sobre todo los punteros, UEB, Nuevo Horizonte, San Felipe, que quieren Illapacaní y que se quieren tomar el buque y se quieren disparar. Se quieren alejar del resto del pelotón. Y te cuento que Máquina Celeste va a querer abandonar el último lugar. Al igual que Vancruz, que tiene un punto más, Potreros, Dios es Amor y Estudiantes. Seguramente va a cambiar varios lugares van a cambiar de nombre, varios casilleros. ¿Quiénes? Y no lo sé, qué sé yo. No soy futurista, si no, no estaría acá. Pero bueno, ¿podemos comenzar a ver goles, René Rivera? Vamos con los goles de la quinta fecha del campeonato oficial de Primera B. ¿Cómo? Espera, no me lo ponga. ¿Qué decís? ¿A que el único medio que lo pasa? Bueno, no sé, qué sé yo. Dale, vamos. Partido entre 25 de junio y Amboro. Encuentro jugado el día viernes en el Edgar Peña Gutiérrez. Y ahí empezamos a ver las imágenes de las pelotitas adentro. Penal para Amboro, adentro mi alma, 1-0, ganaba el equipo de Miki Gutiérrez, sobre 25 de junio. De tiro penal, abría el marcador, y ahora vemos, qué golazo, ¿eh? Qué golazo, qué golazo. Del amarillo, del azul y amarillo. El empate de 25 de junio. Todo esto parecía que no se iban a lastimar mucho más. Terminó 1-1 la primera parte. Y ahí vemos la segunda diana del equipo de 25. Qué bien, qué bien. Ahora viene el tercero. Vemos la jugada. Dribbling, sale el arquero. Se la cruza al segundo palo. Y a cobrar. A cobrar el festejo de 25 de junio, que se impuso el día viernes por 3-1 de Amboro. No tenemos los goles del segundo partido. Les pido disculpas. No es culpa nuestra, ¿eh? No es culpa nuestra. Si me baja un poquito el sonido, están editando. Gracias. Qué bien Fortaleza. Hay alguien que está contento. Bueno, te decía que no tenemos los goles del segundo partido del viernes y pedimos disculpas, pero no es culpa nuestra. El partido terminó 0-0. ¿De dónde quiere que saquemos los goles?
Yapacaní 0, Calleja 0. Nos vamos al día siguiente, pero ahí tuvimos que esperar y se suspendió porque llovió el sábado. Entonces pasamos al lunes. Día lunes, se enfrentaban Virginia, lárgalo nomás, y el equipo bancario de Vancruz Piraí. En el Eduardo Guilarte. Presten atención porque hay una troquelada de goles. Ahí está el primero. El cabezazo en el área chica. Adentro mi alma. 677-90542 es nuestro teléfono, nuestra línea de WhatsApp. Por cualquier cosa, ¿no? Y en, si querés, podés, el segundo de Virginia, otro. ¿Cuánto? A los 30 se ponía 2-0. Qué bueno, muy bueno. Y ahí viene el tercero. Triqui adentro, Tricota, señores, a los 34 con 40. Muy bien. Te cuento que el partido continuaba en medio del sol, la llovizna. Ya estamos en el segundo tiempo. Y viene el cuarto. Ya está. El cuarto, señores, 4-0 estaba ganando Virginia sobre Vancruz Piraí. Seguimos. Sigue avanzando. Otra pelota larga. Pelota a la espalda de los defensores. Y nuevamente adentro mi alma. Bueno, ahí está. Bueno, ya está. Cállate. ¿Cómo me vas a renegar, viejo? Qué bueno. Estamos. Fleita el paraguayo, ¿cuándo hizo? Varios goles. Todavía no había mucha gente en el Eduardo Guilarte. El resultado estaba 6-0 y viene el septiembre. El séptimo que se ponía 7-0 con este gol. El elenco de Virginia sobre su similar. Y ahí está. Ah, bueno. Solo contra el mundo el arquero, no puede hacer nada. Y de esta manera finaliza el encuentro. 8-0 Virginia sobre Vancruz. 8-0. Esta es la fecha que más goles hubo, ¿no? 34 goles. Bueno. Vimos el primer partido del lunes con 8 goles. Presta atención. En este partido que viene ahora hay 7. Bueno, uno menos. Vemos imágenes. Adelante. El equipo blanco de UEB, Los Azules, Dios es Amor. Y fíjate que un partido terrible. Se ponía 1-0. Ya lo vamos a ver. Ahí está la jugada. El equipo centro. El arquero que demora. Y Britos llega para puntear la pelota al fondo de las mallas. Mira cómo baila. Acá estoy yo. ¿Qué baile ese? Le tenemos que preguntar, ¿eh? Le voy a preguntar. Viene el centro, el arquero regala el rebote. De arremetida, el capitán de Dios es Amor pone el 1-1.
Ahora, sigue avanzando UEB. Pelota en profundidad, siempre a la espalda de los defensores. El centro, nadie intercepta. Pelota al segundo palo, 2-1. El triunfo de UEB, el equipo que usa indumentaria en los cuales no se divisa bien los números. Viene el córner al segundo palo, entra el extremo por derecha, cabeceó, estaba más solo que Tarzán en el Día del Padre. Solito y solo, ¡pum!, al segundo palo. Y acá, mirá, jugada de centro pasado, al segundo palo, nadie de Dios es amor que marca, nadie de Dios es amor que marca, hay que trabajar eso, muchachos. Y sigue bailando, y sigue bailando. Me hace acordar Bruno Antonelli, cómo baila. Mirá cómo baila. Qué bueno. En los goles de Messi, sobre todo, Bruno baila. Y se viene el cuarto, y se viene el cuarto. Nadie que cierra de Dios es amor. Y adentro mi alma. 4-2 se ponía el equipo de UEB. Fíjate los números. Decime el número del que hizo el gol. Intentaba Dios es amor salir, pero perdía, se quedó sin pierna en el medio campo. Y se viene la jugada, pum, adentro. 5-2, resultado final. Resultado final, 5-2, favorable al equipo de UEB. Muy bien, estamos aguardando a la gente de Máquina Celeste, la filial de Bolívar en Santa Cruz, que comprometieron su visita. Y bueno, seguimos esperando. ¿Vamos al próximo partido? Tercer y último encuentro del día lunes. ¿Quiénes se enfrentaban? El Sanfe con Estudiantes del Norte Integrado. El equipo de Estudiantes del Norte Integrado con un short o un pantalón de fútbol muy pintoresco. Demasiado pintoresco. Vamos a las imágenes, ya lo van a ver. Señoras y señores, arranca el fútbol en la primera B. San Felipe. Comenzaba el encuentro. Estudiantes, y ya San Felipe nos había visitado a estas instancias una tenue llovizna. Y acá vino el gol. El gol de San Felipe a los 16, a los 36 del primer tiempo. San Felipe venció a Estudiantes del Norte Integrado por 1-0. Cuando quiera, mandame un cortecito cortito y ya volvemos con los goles del día de ayer. De ayer martes. El martes que hubo para compartir con ustedes, tenemos 14 goles todavía, ¿eh? No te vayas. 2 segundos y estamos de vuelta. Muy bien,
Y vamos a los partidos del día de ayer. Los amarillos que querían levantar vuelo. Dale nomás si querés. Canarios enfrentaba a Potreros de Campeones. Equipo que subió a la B el mismo año que San Felipe. Son de la misma camada, ¿eh? Ahí vemos el primer gol. El primer gol de Canarios. Que abría el tanteador con muy poco público. Y lo festejaban. Lo festejaba, como no podía ser de otra manera, la gente de Eric Medrano. Y acá vemos un tiro penal adentro, ¿no? 1-1 se ponía de penal el equipo de Potrero de Campeones. Tiro libre, ya estaba con uno menos. Con 10 estaba el equipo de Canarios y clavaron un golazo. Un golonón. Un golonón. ¿Lo podés tirar? Eso te iba a pedir. Eso te iba a pedir. Que ahí está. ¡Qué golazo, señores! Y el equipo de Canarios se ponía 2-1. Está llegando el semillero de San Felipe a nuestro estudio. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás porque te van a cobrar entrada, si no. Muy bien. De los zorros es. No San Felipe, de zorros. Dice, me dice el chiquito, me dice, no, yo no soy de San Felipe, soy de zorro. Y bueno. Claro, lo dejó bien clarito. Che, Canario le ganó 2-1 a Potreros. Rodrigo, prepárate para el regalo. Llegan los sobrinos, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno. Vamos a ir al otro encuentro del día de ayer, que este, en los 90 minutos, hubo de todo. Sol, mínimo 30 minutos, otros 20 de lluvia y el resto nublado y amenazante. Vamos a las imágenes. Nuevo Horizonte enfrentaba a Atlético Santa Cruz. Se ve un verde muy, muy imponente en la cancha del Eduardo Guilarte. Va a venir el centro, el cabezazo, le queda a Don Colombia, que de puntín la manda al fondo de las mallas. Ganaba 1-0. Ganaba 1-0 el equipo de Atlético Santa Cruz. El ex equipo de un amigo. Del señor Barbaíto. ¿Y se quedó festejando o se olvidó que seguía el partido? El Colombia. Viene el centro. A todo esto, no tenemos un penal que hubo antes del gol de Atlético Santa Cruz. Un penal que había atajado Quique Roca. Ahí tenemos el empate. De nuevo Horizonte. Ahí se ponía 1-1. Fíjate cómo llueve. Si estás en tu casa ahora, agarrá el paraguas. Bueno. ¿Y ahí? Hasta la tecnología se me hizo hincha con los colores de Nuevo Horizonte. 2-1 se ponía Nuevo Horizonte, señores. Y con ese resultado,
al tercer partido sumamente emotivo. Tercer partido del día. Partido del día martes. Nacional Cotoca y Máquina. Máquina Celeste tenía 3 y Cotoca tenía 4. Pero estaban ahí nomás. Estaban ahí nomás. Vamos a ver los goles del encuentro. ¿Te doy tiempo? ¿Prepárate un cafecito? ¿Sí? 8 goles vas a ver. 8. 8 en un partido vibrante, emotivo, emocionante y demás. Vamos con los goles del encuentro. El equipo de Máquina. Ahí tenemos el primer gol. Ganaba Máquina 1-0. Levanta bien, ¿eh? Ganaba 1-0 Máquina. Va a llegar el empate. Luego de que el arquero de Máquina tapó muchísimas posibilidades de gol, llegó el empate. Llegó el empate del equipo cotoqueño. Seguía avanzando uno y otro. Y acá falla defensiva en Nacional. Y vemos el 2-1 del equipo celeste. 2-1 que le daba tranquilidad a la institución que es filial de Bolívar. Muy bien. Ahí tenemos el empate, ya con una llovizna fuerte, una llovizna que mojaba, el 2-2. Y bueno, y a partir de acá empezaba otro partido, era de ida y vuelta. Ninguno de los dos se conformaba con el empate. Ninguno de los dos quería el puntito. Ambos apuntaba a las 3 unidades. Y ahí vemos el golazo. Golazo del casaca 10. Del casaca 10. ¿Lo podemos ver de nuevo? De Nacional Cotoca, un golazo realmente, ¿eh? Un golazo. Ahora viene, prestale atención, la paró, dominó y sacó un chutazo que imposible para el arquero. Mirá, hasta tuvo que birlar esos inconvenientes tácticos técnicos. Y lo clavó allá arriba, golazo. 3-2 ganaba el equipo blanco, el equipo de Vicente Salazar. Lluvia terrible, falla entre el defensor y el arquero del celeste. Y adentro mi alma, adentro mi alma, mirá cómo llovía. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tremenda la lluvia. Tremenda la lluvia. Bueno, pero hay más, ¿eh? Queda más.
Hubo un tiro penal para Nacional Cotoca. Tú, adentro mi alma, y el partido finalizaría 5-3 para el elenco cotoqueño. 5-3. Bueno, vamos hasta acá. Los goles. 34 goles se produjeron. Los tuviste a todos. A todos, a todos, a todos. Claro, menos el partido Yapacaní-Callejas y terminó 0-0. No te vamos a inventar los goles. Claro, fue lindo partido, ¿eh? Emotivo, muchas posibilidades de gol, pero el árbitro no marcó en ninguna oportunidad el medio de la cancha. Récord de goles, pero cada fecha hay... se supera la cantidad de goles del anterior. ¿Qué juegan? ¿Con menos arquero? ¿Tres goles más hubo esta? Ah, superó la de la tercera, me dice René Rivera. ¿Por qué no agarró un micrófono y me lo decís? Digo, qué sé yo, ¿viste, René Rivera? Él, claro, como... ¿sabés cómo le dicen a René Rivera? Riquelme. Porque últimamente está firmando más de 100 autógrafos diarios. Pequeño corte y seguimos. Esta es la primera vez. Muy bien, y claro, vos creías que no íbamos a tener invitados. ¿Cómo no vamos a tener? Siempre hay. Siempre hay. Mañana la gente de Nuevo Horizonte va a estar con nosotros. Hoy se comprometió gente de Máquina Celeste y ni... se deben haber equivocado de calle, a lo mejor. No llegaron. Coordinador de la primera vez. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Muy... ¡epa! El vago locutor de programas radiales nocturno. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo buenas estás? Noches. ¿Cómo estás, Juanjo? A ver, contame un poquito. Contento, estoy contento con todo esto, que vos también sos parte, al igual que Rodrigo Osorio y otra gente, con esto que tanto costó. Estaba a hacer arrancar y para ustedes fue medianamente fácil, ¿o no tanto? No fue fácil, nunca es fácil. La verdad es que al comienzo nos topamos con muchas murallas, muchas paredes, que la verdad, con la experiencia de Rodrigo, con el directorio firme que tenemos, fuimos rompiendo esas paredes y ahora cada vez avanzamos mejor. Bueno, en romper vos sos... especialista en romper estos litigios, problemas. ¿Por qué venís lidiando y peleándola desde hace muchos años, tanto en ascenso como en esta divisional, y vas conociendo los dimes y diretes, vas conociendo los pros y los contras que tienen todo, ¿no? Sí, a ver, uno a veces se queja, pero si a uno no le gusta, no está acá. Seamos sinceros, si uno no le gusta, no estaría acá. Entonces, ¿lo decís por mí? No sé, no, más bien, quiero felicitarte, excelente programa el que estás teniendo, un rating para lo que viene a ser la parte divisional, porque muchos dicen, no, que es la liga, pero lo que más se ve después de... Perdón.
No, oye, sí, está abierto. Ah, listo. Que lo que más se ve, aparte de la liga, por supuesto, que es nuestra división profesional, en nuestra división, la división B, es lo más importante ahora en lo que viene a ser la divisional. No, seguro. Y acá, con este programa que fue idea de los dirigentes de la presidencia de la divisional, también hace que nosotros nos obliga a trabajar de una manera distinta y no tocamos nada que no sea la primera vez. Es increíble esto, realmente se está viendo. Acércatelo. ¿Sí? Ya. Como Cacho Castaña cuando cantaba. Ahí bien. Listo. Como te decía, todo esto de la división B siempre fue una división muy importante en lo que viene la Asociación Cruceña de Fútbol. Solo que ahora le hemos dado, hemos subido la vara, como se dice. ¿Por qué? Porque, a ver, la división primera B, sabemos de que, el 80%, de los jugadores que salen a nivel nacional para la liga son de Santa Cruz. Y el 95% de los jugadores que salen de Santa Cruz vienen de la división primera B. Entonces, realmente teníamos que darle el lugar que realmente se merece la división primera B. Entonces, por eso tenemos un campeonato muy competitivo. Entonces, teníamos que darle los mejores recursos, como es un buen programa de televisión, como es darle lo que ya comentamos, lo del draft. Entonces, son proyectos que sí se está costando, pero de a poco lo estamos poniendo de una forma más, más estable en lo que viene a ser lo convulsionada que es nuestro fútbol. Faltaría un poco más de gente. Está yendo más público que años anteriores. Pero faltaría un poquito más, porque hay partido muy atrayente, muy atractivo. A ver. También puede que uno cometa el error. Hay poca gente. Claro, a lo mejor hay 70, 80, 100 personas en este partido que no se quedan para el próximo. Se va renovando porque veo que el público se renueva continuamente. Son tres partidos y no todos van a aguantar 4 horas y media. No, por supuesto, pero... Si ¿cuánto es el promedio más o menos de entradas? ¿300, 400 personas? Sí. Lo que pasa es lo siguiente, digamos, de que, por ejemplo, hay equipos de que promocionan más que otros equipos. O sea, nosotros como división lo estamos promocionando, pero también esto hace parte de los equipos. Entonces los equipos tienen que estar promocionando. Mira, si hacemos un cálculo, tenemos un promedio de 170 a 200 personas por partido. No es poco, no, claro. No es poco, o sea, nos gustaría mucho más porque tenemos la capacidad para albergar mucho más personas, pero de a poco vamos creciendo. Es más, me están silbando aquí diciéndome de que mucha gente deja de ir al estadio porque la transmisión es espectacular. La tenemos la transmisión, por supuesto, por aquí, por División Fútbol. Claro, sería lindo que esa gente se quede los tres partidos, pero es imposible. Es imposible porque es lógico. Es muy cansador estar dos partidos, imagínate tres. Te acostumbras. A mí me toca estar en todos los partidos. A mí también. Entonces, a mí también. Pero uno lo hace por gusto, realmente. O sea, el fútbol, aparte de ser el deporte más hermoso del mundo, convivís con otro tipo de personas, ves diferentes tipos de situaciones. A ver, pongámoslo así. En un partido te podés putear entre dos clubes, pero después estás de la mano, ¿me entendés? Entonces, es normal, es parte del deporte. Bruno, vos sos como si en política fuera el secretario de gobierno. Claro. Ya que sí. No, sí. Porque vos sos el encargado de recibir todas las quejas y de decir que no a algo, a tal o cual cosa, para que la cabeza de los directivos de la B digan luego que sí. Ahí hay una pequeña confusión. Yo no digo que no.
Yo lo que hago es filtrar todo lo que nos viene, y porque quien toma las decisiones es no solo nuestro presidente, porque la verdad, Rodrigo no es un dictador de que va y ordena y se hace. Él lo consulta, no solo con, ¿cómo se llama?, no solo con su directiva, sino también con todos los clubes. Entonces, es por eso que está funcionando nuestra primera división B. Todos los clubes tienen voz y voto, y a todos se los escucha para llegar a las mejores soluciones para determinadas situaciones. Y en este programa invitamos a todos. Todos estuvieron presentes, y el que no estuvo ya estará. Dijo, no puedo, no, mirá, que listo. Pero jugadores de todos los equipos, eso baja de los dirigentes. Todos participan de manera igual. Dirigentes, jugadores, entrenadores, todo hasta ahora. Hoy pasamos apenas 34 goles. ¿Apenas? Apenas. Ahora te pregunto, vos que los has visto todos los partidos, mucho más fácil. Pero tuvimos la falla que no pudimos pasar goles de Yapacaní y Calleja. Pero ahí no es que sea falla, ahí tenés una cosa que podés mostrar. Seguramente más adelante lo tendremos, que son las atajadas, no, bueno, los lujos y sobre todo. Yo a mí me. No es Juan que... Enaniti te está odiando. Porque ya le dije, para lo próximo se vienen cosas. ¿Más me vas a pedir? Sí. Basta. Bueno. No, ¿sabes con qué se nos va a enojar? Que es mi sección favorita y sé que ya las estás produciendo. Disculpa que te gane la primicia, pero esas, las pechadas legendarias, esas pataditas. Quiero ver, ya que son bastante las tarjetas que han aparecido en estas fechas, ¿no? Sí. Ha sido un poquito violento, yo creo. No sé cómo vos lo has tomado. Hoy o mañana es el consejo de la B. No. El consejo lo tenemos el día lunes. No. ¿Y esta semana? No, esta semana no. Porque no hay. Lo que hemos tenido, la cercanía entre partidos y partidos, del martes hasta el día viernes. Bien. ¿No? ¿De qué es lo que más se quejan los dirigentes? No se pueden quejar hoy de que le sale caro la divisional, porque hoy no ponen ni un peso. No. Ahorita, en este momento, nuestro bordero, que es lo que se paga, digamos, para que se pueda hacer el partido, no se paga un solo boliviano. Los clubes. Lo único que tienen que pagar, digamos, es, ¿cómo se llama? El derecho al planillero. No, al planillero, que eso es normal. Pero lo que viene a ser arbitraje, la utilización de la cancha, la limpieza de los vestuarios, todo lo que es el personal, no se paga nada. No se paga nada. ¿Por qué? Porque en esta gestión estamos haciendo que todo sea autosostenible, autosostentable. Hecho el brasilero, no sé cuál de los dos se dice, pero es lo mismo, ¿me entiende? Me quedo con el segundo. Autosustentable. No, por segundo de la Copa América. No, que terminala. Estamos hablando de la B. ¿Cumplen los clubes? Vamos a entrar a hablar de cosas duras. ¿Cumplen los clubes? Que no son los clubes. Cuerpo técnico y plantel. Yo vi cómo reciben los vestuarios. Y vi cómo lo dejan algunos. ¿Cumplen todos? Mira, están haciendo lo posible. Hay veces de que se les olvida, pero a nosotros no se nos olvida sacarle una fotito. Entonces, los clubes que lo han dejado sucio o algo, ya se ha hablado con ellos. Por supuesto, no te voy a decir el nombre de los clubes, ya, por mala suerte no te los puedo Deportivo decir. Tapita. Deportivo Tapita. ¿Lo dejó sucio? Ya, entonces, eso sí, ya se ha hablado con ellos. Tienen su multa correspondiente, van Bien. A cumplir con su multa correspondiente y, por supuesto, han aprendido la lección y seguramente lo van a dejar limpio. Que no sale del bordero. Que no sale del bordero, correctamente. Eso es cada club. Por ejemplo, tuvimos un incidente, si no recuerdo, fue la segunda fecha, René. ¿Segunda fecha? El incidente de los dos equipos, más o menos fue segunda fecha. Que tuvimos un
tercera fecha, perdón, tercera fecha. Entonces, que tuvimos un incidente con los equipos, se levantó un poquito los ánimos, algunos hinchas se subieron, a lo que viene a ser la malla olímpica. No hubo desastre, no llegamos a ese punto, pero el club tuvo que pagar su multa y tuvo que hablar con sus hinchas, porque esto es de todos, el estadio es de todos. La división primera B es de todos, entonces si no la cuidamos nosotros, ¿quién más la va a cuidar? Che, lo veía el lunes, el martes, y lo vi ahora en la filmación de los goles. Qué lindo se ve el césped. La verdad que sí, se ha hecho gestión con la empresa Garden Express, la cual se está encargando del mantenimiento de la cancha, no solo de, ¿cómo se llama?, de nuestro estadio municipal, sino también la cancha de Libertad y el estadio Eduardo Aguilarte, Edgar Peña también. Ellos son los que le hacen el mantenimiento a la gente de Royal Party. Entonces, seamos sinceros, nosotros queremos algo bueno, entonces traemos a alguien de primera división para que nos haga algo para nuestra división, que se lo merece. Y muy experimentado y trabajan muy bien. No, excelente. Bruno, ¿por qué cambio? ¿Por qué el debut del CAR Bolivia 2022 este viernes? A ver, el CAR de Bolivia 2022 tiene uno de los mejores céspedes. Como cancha de los mejores, sí, sí. Aparte, tenemos que hacer la variación. Hay clubes que tienen sus canchas que están en perfecto estado, que la están poniendo de acuerdo a los estándares que pedimos en la división primera B. Entonces, tenemos que darle ese espacio también a los clubes. Entonces, queremos aprovechar. Y así, obviamente, podemos hacer, ese mix para no darle tanta carga a nuestro estadio municipal, que es hermoso, pero también hay que cuidarlo. Normalmente, una cancha, ¿cuántos partidos tiene por semana? No. Cada 15 días. Sí. Un partido. Poner el Tawichi, que en bueno. No, el Tawichi en su excepción, digamos, de que tiene un montón de equipos y todo eso. Dos partidos. Tres a lo mucho. Nosotros le estamos... Tres por día. Son seis partidos. Entonces, es más, por eso, bien que lo dijiste, cuál es la empresa, preguntaste cuál era la empresa o cómo lo estábamos haciendo, queremos agradecerle a Garden Express. ¿Por qué? Porque igual, jugando nosotros seis partidos por semana, la cancha está impecable. No, está impecable. Está impecable. No impecable, está mejorando. Sí. Fecha tras fecha. No, por supuesto, o sea, no es la mejor cancha del mundo, no es un Santiago Bernabéu, pero sí es una cancha que para todo el trajín que tiene durante la semana está en óptimas condiciones. Googleame, por favor, Santiago Bernabéu, ¿dónde queda? Me quiero enterar. Si hubieras dicho la cancha de Independiente de Avellaneda o la cancha de Platense. Sí. En Vicente López, que hay algunos que alguien las conoce por acá. Ahora depende, ¿de qué Independiente me hablas? De Avellaneda, dije. Ah, ya, perfecto. Me estabas hablando de la cancha Libertadores de América. Se llama Libertadores de América. Claro, la doble visera. Bueno, esto es una... Esto es lo bonito, hablar de fútbol, sentarse, conversar entre amigos... Bueno, más o menos amigos, ¿no? Estoy buscando quién es el amigo. Con amigos como Bruno no necesitas enemigos. Quédate tranquila. Bruno, esto es una experiencia única o va a ser repetitiva esto de ir al Bolivia 2022. O no sabemos y es como venga. Después, no. Agarrar. Aquí en la división primera B nunca hacemos como venga. Lo tenemos, sí, pero a veces... No, lo tenemos todo planificado y es verdad. A veces aparecen situaciones, pero por suerte tenemos una gran dirigencia que sabe cómo solucionar cada una de estas dificultades.
Mira, lo de Bolivia 2022 sí va a ser recurrente, no todas las semanas. Muy buena alternativa, sí, ¿eh? Es una excelente alternativa. Este viernes vamos a ver, obviamente, conocemos la cancha, se ha llevado una comisión técnica para revisar, está todo en óptimas condiciones, pero por supuesto, digamos, o sea, tenemos que ver la asimilación también de los clubes, tanto a la igual del público, la distancia y todo eso. Yo creo que es una excelente alternativa. Ahora tenemos que ver si el público también responde, ¿no? Es un poquito lejos, pero claro. Pero es un lugar donde tenés una excelente condición. Pero bueno, el Edgar Peña tampoco es cerca. Sí. Pero hay a lo mejor mayor posibilidades para llegar, para retirarte. Sí, no nos olvidemos que ahorita el Edgar Peña, en el transporte, ¿no? Lo están utilizando por lo que viene a ser la Simón Bolívar. Entonces, claro. Mal que mal, ¿cómo se llama? Hay una falta de estadios en la ciudad de Santa Cruz. Hemos recibido el apoyo tanto del municipio como de la parte de la gobernación. Pero obviamente tenemos que ir moviéndonos. Entonces, vamos a ver, van a aparecer, sé que hay propuestas que el presidente Rodrigo Osorio se está encargando de manejar, y van a haber lindas sorpresas porque vamos a estar visitando otros, no solo distritos, sino otros municipios. Bueno, para terminar. ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Y no me invitaste a café? Hay un cartelito, lee el café, el cartelito acá en la divisional. Es que te estás olvidando algo importante. Nos acompaña Café Ideal y no puede ser de que no me puedas invitar y preparar un cafecito. Hay un cartelito acá que dice, prohibido tomar café, invitado por la empresa. Bueno. Te voy a tener que preparar un cafecito de Café Ideal. Totalmente, es ideal. Para terminar, Bruno, ¿no se podrá hablar con la gente del club UEB, que están vestido de una manera maravillosa, pero el número no se ve nunca? ¿Sabes por qué no se ve? No te pones tus lentes. No, mentira. No, la verdad que se ha conversado con un, ¿cómo se llama? Con los dirigentes del club. Mira que lo usé los anteojos y no lo veía. Entonces, no, se ha hablado con la gente de la UEB. No han podido hacerlo, pero para esta fecha se han comprometido en hacerlo. Sé de que para ustedes lo que es la transmisión de los partidos, tener, ¿cómo se llama? Esos números blancos y la camiseta blanca, que está bonito, pero realmente en lo que viene a ser importante, tanto la transmisión como también para los árbitros, es medio complicadito. Entonces, se ha hecho la gestión y ellos para este fin de semana lo van a hacer. Y si no, que me presten las camisetas y mi hija los pinta, los colorea. Gracias, Bruno. No, gracias a vos, Juanjo. Muy bien, Bruno Antonelli. La voz de la Divisional B. De esta manera llegamos al final. Una nueva entrega, porque esta es la primera vez. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana, 6 de la tarde. Ustedes, nosotros, el fútbol y la divisional, que está marcando cosas distintas. Bendiciones para todos y, como siempre, abrazo.